Estela, yo te quiero decir que yo, como muchos poblanos, soy orgullosamente de la cultura del esfuerzo. Yo nací en el campo y efectivamente para mí no es una vergüenza, es un orgullo que quienes venimos de abajo nos hemos superado gracias a nuestro esfuerzo, gracias a nuestro trabajo, porque no nos han dado nada por herencia. ¿Qué va a hacer con Puebla? Que si bien es cierto que ha avanzado en el ámbito socioeconómico, también es cierto que en algunos lugares tiene indicadores de pobreza importantes. Yo creo que los indicadores de pobreza en Puebla tienen que ver con muchas cosas, pero más que nada con el modelo de desarrollo económico del país. Si no cambiamos este modelo de desarrollo neoliberal, difícilmente las comunidades indígenas y campesinas van a salir adelante. Yo te quiero decir que cuando el actual gobierno inicia esta administración, a nivel nacional encabezábamos la pobreza en el número uno. Hoy el municipio más pobre de Puebla ocupa el lugar número 93. Es decir, en 5 años se ha logrado un impulso enorme. Digamos que en este sentido, ¿cuáles serían como las 3 propuestas, para no irnos más allá, fundamentales que se podría, en caso de ganar, pues, caracterizar la administración de Javier López? Bueno, hablando de la pobreza, tenemos que consolidar la infraestructura básica. Tenemos que impulsar al Estado. Puebla por excelencia había sido textil, luego automotriz, ahora tenemos que impulsar la industria turística. Cuando yo fui diputado, presenté una iniciativa de ley. El delito de secuestro se castigaba con 29 años de cárcel en Puebla, ahora en Puebla son 70 años de cárcel para el que cometa secuestro. Ya hablamos de desigualdad, ¿qué pasa con este tema que siempre permea en los distintos gobiernos, el de la corrupción? ¿Cómo abatir los índices que aún persisten en ciertas áreas de gobierno de la corrupción? Mira, yo me he comprometido, y no de ahora, cuando fui diputado, creamos por primera vez en Puebla la ley de transparencia en el Estado. No existía. Y ahora, en mi primer día de precampaña como candidato a gobernador, presenté una nueva iniciativa de ley para que la Comisión de Acceso a la Información Pública, la CAIP, ya no dependa del Ejecutivo del Estado, sino sea un órgano completamente autónomo y ciudadano. Estoy hablando de honestidad y transparencia. Quiero hacer el mejor gobierno, un gobierno ciudadano sin distingo de partido, solamente con las mejores mujeres y los mejores hombres. ¿Y quiénes son? Los que tengan la capacidad, el talento, pero también la honestidad y que quieran a Puebla. Porque de otra manera, si tú no quieres a Puebla, pues no vas a trabajar, ni vas a dar la vida, ni te vas a entregar para sacar a Puebla adelante, ¿no? ¿Tiene las manos limpias Javier López? Totalmente. Quiero decirte que no hay una persona que diga, Zavala me ha robado un centavo. Jamás. Porque desde niño aprendí principios y valores, honestidad, pero sobre todo respetar a los demás. Bien, mencionaba hace un rato su labor al frente de gobernación con el gobernador Mario Marín. ¿Qué ha sido Mario Marín para usted? ¿Un maestro, un colega? ¿Qué ha sido y qué significa para usted? Mario Marín sin duda es un ejemplo de trabajo, es un ejemplo de tenacidad, de entrega y que le ha cumplido a Puebla, ¿no? Yo creo que hay que tomar de la experiencia de cada uno de ellos que me han ido enseñando para construir un futuro mejor para nuestro estado. Hay que hacer su propio gobierno. Él ya tuvo la oportunidad de gobernar como la tuvieron los 3 exgobernadores con los que yo también trabajé y ahora a mí me toca poner en marcha, ¿verdad?, mi pensamiento ideológico, mis compromisos, mis propuestas, hacer la realidad y nada más. Yo no quiero tirarle a nadie. Yo voy a hacer mi propio gobierno, por cierto, un gobierno humano, un gobierno honesto, un gobierno seguro, un gobierno comprometido con Puebla y los poblanos. Vamos a hacer una reforma al sistema judicial. Yo he estado hablando de la Procuración de Justicia, reformas estructurales y que por eso para mí es importante que ganemos la mayoría en el honorable Congreso del Estado también para que estas reformas las podamos hacer realidad. La alianza de papel a mí de verdad me tiene despreocupado porque mi alianza es con el pueblo. A donde yo voy la gente sin distingo de partido está con Zavala porque saben que es un hombre de trabajo, de resultados y que saben que no les voy a fallar, les voy a cumplir. Y lo demás son nada más calumnias, difamaciones, pleitos entre ellos que todavía no se terminan de poner de acuerdo. Pero yo creo que después del 4 de julio, cuando ya les gane, van a tener tiempo suficiente para ponerse de acuerdo.